Gracias. Esta mañana nos acompaña el doctor Jorge Pérez, quien es profesor de criminología de la Universidad Gabriel René Moreno. Preocupa mucho, doctor, el tema de las pandillas en Santa Cruz. Efectivamente, han habido ya un foro debate que se ha desarrollado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde se ha invitado a especialistas para tratar esta temática, que desde el punto de vista de la criminología constituye un problema social urbano principalmente. Fíjese usted de que pandillas usted casi no va a encontrar en las provincias, en lugares alejados, en el campo, etcétera. Centralmente se presenta este problema en las ciudades. Yo pedí unas imágenes de apoyo a efecto de poder mostrar lo que significa este problema urbano social. Las actividades que desarrollan las pandillas, fíjese ahí, son actividades que están vinculadas al consumo de drogas permitidas, de drogas no permitidas. Son actividades que permiten que los jóvenes ingresen reemplazando al hogar, a la familia restringida, como se llama en el derecho de las familias. El joven sale de la casa a buscar refugio, a buscar afecto, cariño, apoyo, a no sentirse solo en grupos de jóvenes del barrio, del colegio, de la barra del equipo, etcétera, y ahí se somete a las reglas del grupo. Hay un jefe que es el que manda, le da roles, lo hace sentirse importante al joven, le da un rol, juega determinada función dentro del grupo y esto le permite involucrarse. Pero no todas las agrupaciones de jóvenes se dedican a escuchar música, a distraer el ocio, porque las pandillas, los jóvenes en las calles, también es porque hay un exceso de tiempo que no está siendo ocupado en la casa, en el estudio, en el deporte. Si no está en la casa el joven, si no está estudiando, si no está trabajando, haciendo alguna actividad, está en la calle, está en el ocio, está dedicado a otras cosas. Y esto se desborda en grupos que se dedican ya a desarrollar actividades violentas delincuenciales. ¿Cuáles serían esas actividades delincuenciales? Generalmente están vinculadas con riñas y peleas, con agresiones, con robos, con hurtos, robos agravados, hurtos agravados, donde incluso actividades de iniciación. Hay algunas pandillas que a los jóvenes les exigen que salga y, por decirle algo, maten a 10 perros que encuentren en la calle, que los degollen. Entonces sale el joven, se está iniciando y empieza a agarrar los perros y los empieza a degollar. Doctor, la cabeza de la pandilla. La cabeza, el líder de la pandilla. Y empiezan además a suministrarle droga. Resulta, algunas pandillas, incluso la iniciación es que las jovencitas entreguen la virginidad a algunos miembros de la pandilla. En otros, que consuman droga o que tomen determinada cantidad de alcohol dentro de las drogas permitidas, o consuman marihuana, o consuman cocaína, etcétera. Entonces, hay distintas formas de agrupación y hay pandillas que son demasiado violentas. Fíjense, hay un cuadro que me gustaría mostrarlo un poquito más adelante, de la ubicación de las pandillas. Tenemos 192 pandillas en el municipio de Santa Cruz. Tenemos más de 6.500 miembros de pandillas recurrentes y algunas de estas pandillas se presentan en distintos distritos. Yo conocía los reportes de la policía con relación a los hechos de sangre ocurridos este fin de semana pasado aquí en Santa Cruz y son recurrentes pandillas en algunos distritos. Las pandillas más recurrentes en Santa Cruz, los Simpson, los Deseados, tenemos las Guerreras, los Pitbull. Estas pandillas que ya son plenamente identificadas, doctor, ¿cómo debería trabajar la policía en conjunto también con el gobierno para crear proyectos para poder contrarrestar esto? Se ha trabajado en el ámbito criminal. A nivel nacional tenemos un poco más de 15.600 privados de libertad. El 12% de los privados de libertad son jóvenes entre 14 y 21 años. De este 12% a nivel nacional, el 47% están en prisiones o carceletas en el departamento de Santa Cruz. Santa Cruz tiene el 50% de los privados de libertad entre 14 y 21 años. Esto nos debe llamar a la reflexión. ¿Qué está ocurriendo? Está siendo reemplazada la familia restringida, la casa, la mamá, el papá, los hermanos, los tíos, por los amigos de la calle, por estos grupos de la calle. Entonces la policía, a través del plan cuadrante,
está avanzando a tomar control de estos lugares públicos a efecto de poder introducirse en estos grupos y poder detectar a los cabecillas. ¿Qué está pasando? Resulta que los cabecillas no se muestran abiertamente con el grupo. Dirigen al grupo, aparecen en determinadas reuniones del grupo, se retiran y operan a través de otros jóvenes. Ya. Por eso es que cuando se hace operativos, se encuentra la policía con menores de 9, 10, 11, 12 años, 13 años, 14 años, que no se podía llevarlos al sistema de justicia penal. Se modifica el Código Penal y se puede imputar ahora a jóvenes a partir de los 14 años hasta 18 años de edad y se le da un procedimiento especial. Se los denomina a ellos jóvenes en conflictos con la ley. Gozan de un procedimiento especial. Es por eso de que, por decirle a un joven de 14, 15, 16 años que es sorprendido hasta los 10, antes de cumplir 18 años en un acto de asesinato, no se le puede dar 30 años de presidio sin derecho a indulto. Se le aplica la quinta parte de la pena que se le aplica a una persona con 18 años cumplido para adelante. Si le tengo que aplicar 30 años sin derecho a indulto a alguien que tiene 18 años cumplido para adelante, a un joven menor de 18 años hasta los 14 años, solamente una quinta parte, 6 años le puedo dar. Goza de un procedimiento especial, no se lo puede difundir, no se lo puede presentar en cámara, no puede ir a un recinto penitenciario ordinario para adultos, debe ir a un recinto para menores. Y aquí está el problema, no tenemos opciones de recinto para desarrollar trabajos de tratamiento. ¿Cuáles serían esas actividades alternativas para poder tener la rehabilitación de aquellos adolescentes y también jóvenes? Necesitamos que se involucre no solo el nivel nacional, el nivel central, sino los niveles departamentales y municipales. No hay los centros, se hace una operación, existen jóvenes que se los denomina drogodependientes, peligroso para la familia y su entorno. Sí. Los que llegan a la casa, golpean a la mamá, agreden al papá, agreden a los hermanos, se llevan la garrafa para comprar droga, son violentos con los amigos, sacan un cuchillo para amenazar, pero no los podemos criminalizar y necesitan de un tratamiento. Buscamos los centros para que puedan ir a desarrollar el tratamiento y no tenemos centros alternativos para hacer ese tipo de tratamiento. Se está planteando de que se tomen medidas donde se obligue a que asistan a un centro asistencial para atender este problema, pero lastimosamente en Santa Cruz tenemos dos y requiere una serie de requisitos y de cumplir una serie de mecanismos para que puedan ingresar, porque no tenemos la capacidad para atenderlo. Ahí necesitamos que trabaje la gobernación, que trabaje la alcaldía, se construyan estos centros. Tenemos centros como el que está atendiendo la gobernación en este momento, donde hay una serie de denuncias de violaciones de derechos. ¿Por qué? Porque no tenemos el personal especializado preparado. Ahora, ¿en qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en la prevención. El camino de la criminalización no nos ha permitido resolver este problema. Mandando jóvenes a las cárceles no nos permite resolver el problema de los jóvenes en la calle y de la calle. Necesitamos, además, poder hacer un seguimiento a través de redes. Se está trabajando, ayer mismo yo estuve presente en la Comisión de Gobierno y Defensa en la Ciudad de La Paz, de la Asamblea Legislativa, tratando la nueva ley de sustancias controladas, donde se da un cambio. La ley 1008 es una ley represiva estrictamente que fue diseñada fuera de Bolivia. Ahora se ha construido una ley de acuerdo a la realidad boliviana, donde se enfoca el consumo de drogas como un problema de salud social, como un problema social. Y por lo tanto, si tenemos un problema de salud, tenemos que tratarlo como tal, con rehabilitación, con tratamiento médico, con centros asistenciales, a efectos de evitar se prolifere el consumo de drogas permitidas y no permitidas. Aunque debo ser honesto, dentro de las estadísticas, Bolivia no alcanza siquiera a superar el 0,027% de consumo de alcohol y drogas en jóvenes. Las palabras del doctor Jorge Pérez, quien nos acompañó, profesor de criminología de la Universidad Gabriel René Moreno. Un gusto tenerlo, que pase una feliz fiesta. Estamos finalizando ya el año 2016, doctor. Muchas gracias. Felicitar el apoyo y el trabajo de la policía en este campo.
pero pedirle a los padres de familia que se involucren. Es necesario que los padres sepamos a las 8, 9, 10, 11, 12 de la noche dónde están nuestros hijos, con quiénes están. Y si no están trabajando nuestros hijos y están consumiendo droga, están consumiendo alcohol, son violentos, necesitamos ir y avisar al centro policial más cercano para que la policía tome control de ellos. Y ahí deben trabajar los dirigentes de los barrios, los clubes de jóvenes, los clubes de madres, a efectos de poder disminuir este tipo de hechos que ya rayan en la delincuencia. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Nosotros continuamos con más.